Buenas tardes, estimada familia. A partir del día de esta semana, ustedes van a poder disfrutar de este programa de orientaciones para que ustedes se sientan atendidas y escuchadas en esta nueva etapa. Nosotros hoy queremos compartir con ustedes un tema de gran importancia, que es la convivencia en tiempos de pandemia, preocupaciones y retos de la familia con hijos con necesidades educativas especiales. Nosotros queremos hacer hincapié que ustedes saben que esta etapa, que ha sido totalmente atípica para todo el país, hemos permanecido mucho tiempo en casa, y eso de manera significativa ha limitado las relaciones sociales. Sin embargo, a pesar de esta situación, nosotros queremos hacerle un reconocimiento a la familia por el esfuerzo y la dedicación que han tenido en el cuidado y la educación de sus hijos con necesidades educativas especiales. A partir de esta situación, nosotros queremos, hemos hecho varios estudios y reconocemos que en este tiempo hay muchos grupos vulnerables, y uno sin duda son los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para que la familia esté en mejores condiciones para asumir esta etapa? Bueno, familia, es necesario que usted tenga un buen estado emocional, tenga disposición y tenga buen ánimo para interactuar con sus hijos. ¿Por qué? Porque recuerden que no sabemos qué tiempo nos va a durar esta etapa, y entonces desde el primer momento tenemos que tratar de enfrentarla lo mejor posible. Sin embargo, a pesar de estar tanto tiempo en casa y de mantenernos distanciados, nosotros consideramos, y además en intercambio con la familia, reconocemos que esta etapa ha tenido beneficios. Y uno de los tantos beneficios que ha tenido es que la familia ha podido disfrutar del tiempo en casa. O sea, se han fortalecido las relaciones familiares, y la familia, también los miembros de la familia, han podido dedicarse mayor tiempo unos a los otros. A ver, en este tiempo de pandemia hemos podido intercambiar con algunas familias que tienen niños con necesidades educativas especiales. Y en ese intercambio la familia refiere que ellas a veces se han sentido agobiadas, se han sentido atormentadas y un poco angustiadas. Cuando indagamos y le preguntamos por qué se han sentido así, muchas nos damos cuenta de que tienen poco dominio de las características de la edad de los niños. O sea, ellas no saben o conocen muy poco cuáles son las características de los niños según la edad de su hijo. Y consideran que muchas de las conductas, de muchos de los comportamientos de la edad de los hijos, a veces, como no tienen dominio, las consideran alteraciones. Tenemos que explicarle, familia, que tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo un niño de la primera infancia a un niño en edad escolar. Hoy voy a abordar algunos aspectos de la primera infancia, pero no los voy a abordar mucho porque va a haber un programa dedicado por completo a la primera infancia. Pero yo considero que a partir de la experiencia del trabajo con la familia y del intercambio en todos estos meses, es imprescindible hacer algunos apuntes. Miren, familia, la primera infancia es un periodo muy sensible. Es la base para todo el desarrollo humano. Hay que reconocer que en este tiempo los niños crecen muy rápido, son portadores de derechos y a pesar de ser afectivos y dependientes del adulto, estos niños transitan al autovalidismo. Quiero hacer aquí hincapié por qué. Porque a veces la familia, cuando tiene niños con necesidades educativas especiales, no se percata de la importancia de enseñarlos desde las primeras edades a comer solo, a vestirse, a desvestirse, y eso es posible. Este tiempo es ideal. ¿Por qué? Porque estamos en casa, no estamos apurados, tenemos todo el tiempo del mundo. Y entonces tenemos que sentarnos con ellos en el proceso de almuerzo, en el proceso de comida, y con mucha paciencia enseñarlos. Hay que se ensucian, es verdad que se ensucian, es verdad que a veces sin querer en la manipulación de la,
de la cuchara pueden derramar algún alimento, pero nosotros tenemos que tener toda la paciencia del mundo para con intencionalidad ayudarlos a que aprendan a comer solo, porque además eso es la manera también de que nosotros tenemos de prepararlos para la vida. También hay que enseñarlos a vestirse y a desvestirse. ¿Usted sabe por qué, familia? Porque eso es uno de los logros del desarrollo de la primera infancia. Y aunque ellos tengan necesidades educativas especiales, ellos también deben cumplir con los logros del desarrollo de la primera infancia. Usted debe tener en cuenta que a medida que los niños van creciendo, los niños van cambiando. No es lo mismo un niño de la primera infancia a un niño de edad escolar. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En la primera infancia la actividad fundamental es el juego y en la edad escolar la actividad fundamental es el estudio. Pero hay cosas también que distinguen la edad escolar. Mire, el niño tiene mucha mayor responsabilidad, empiezan a tener mayor decisión propia y, como es lógico, se le desarrolla la independencia. En esta independencia tenemos que tener cuidado, aunque tengan necesidades educativas especiales, ellos pueden ser independientes, ellos pueden escoger la ropa que se quieren poner, ellos pueden escoger qué juguetes utilizar, con qué amigos, en qué horario hacer determinada actividad, y nosotros también debemos tener en cuenta esto. Importante, familia, hace falta que ustedes también busquen un horario para buscar información sobre las características de los niños según la edad de sus hijos. Nosotros aquí, bueno, le hacemos la propuesta de buscar algunos soportes, sobre todo de la primera infancia, para que conozcan cuáles son los logros del desarrollo, qué es lo que deben hacer y, bueno, en edad escolar. Ahora, otra de las preocupaciones, familia, que han tenido en esta etapa, ¿cuáles han sido? Miren, en esta etapa, los niños cercanos a las edades en la casa han convivido más tiempo. Al convivir más tiempo, han tenido también momentos de discordia y de discusión. Las familias refieren que entre la relación de hermanos, entre los primos y otros niños, ellos se han fajado, han jugado de mano y han discutido por los juguetes. Déjenme decirle que cuando uno estudia en la literatura se da cuenta que eso forma parte de las relaciones entre hermanos. Esas discusiones y esa discordia no está asociada para nada con las necesidades educativas especiales. Ah, pero vamos a hacer una valoración diferente. Si hay un niño con necesidades educativas especiales que tiene un hermano y es capaz de reclamar su derecho con los juguetes y es capaz de interactuar, miren, se está socializando, está reclamando su derecho, se está defendiendo. Y nosotros somos entonces los que tenemos que ser capaces de ir manejando estas situaciones. Otra de las preocupaciones que ha referido la familia que tienen niños con necesidades educativas especiales y que en este caso tienen varios hijos, ellas refieren que a ellas les preocupa mucho cómo lograr la colaboración entre los hermanos, cómo lograr que en este tiempo el hermano ayude al que tiene necesidades educativas especiales. Familia, primero se educa con el ejemplo. Y nosotros, de manera muy natural y en correspondencia con las características del hermano, nosotros tenemos que explicarle qué necesidad educativa especial tiene el hermano, en qué consiste, pero sobre todo haciendo una valoración desde lo positivo. Nosotros en ese intercambio, en ese aprendizaje que nosotros tengamos con el hermano, tenemos que tener en cuenta y tenemos que revelar ¿cuáles han sido sus logros? Ese niño cuando nació era de una manera y ahora es de otra. Es enseñarlo a comparar al hermano con necesidades educativas especiales con él mismo, para que se dé cuenta que es posible el cambio, para que se dé cuenta que también tiene fortaleza, para que se dé cuenta que también ha tenido logros en la vida. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es una manera también de aprovechar para entonces explicarle al hermano, mira, tu hermano con necesidades educativas especiales ha tenido todos esos logros gracias a la dedicación, al esfuerzo, al amor que ha encontrado en esta familia, porque todos los queremos, todos lo tenemos en cuenta y eso es importante que se valore, pero además que se converse con varios miembros de la familia como un tema más, como algo natural. Yo ahora quisiera compartir con ustedes un pequeño audiovisual donde ustedes van a ver, en este caso, en el audiovisual, bueno, se refiere a un hermano que tiene autismo. Entonces los invito
a disfrutar del audiovisual número uno. Mi hermano corre, brinca y se mueve sin parar. Eso hace que yo no tenga muchos momentos de descanso. Mi hermano me quita la flojera y me necesita muy activo. Mi hermano, sin mala intención, a veces rompe mis cosas. Eso me hace cauteloso para guardar lo que deseo cuidar. Y también me ayuda a no darle tanta importancia a las cosas materiales. Mi hermano no se comunica con palabras. Eso me hace más observador. En silencio, yo me esfuerzo por averiguar lo que él desea. Mi hermano es inocente. No planea cómo lastimar a los demás. Eso me contagia y me enseña a tener limpio mi corazón. Mi hermano siente angustia o ansiedad ante varias cosas, como los sonidos fuertes, los elevadores, las escaleras eléctricas. Ante cualquier cosa diferente que lo saque de su rutina. Cuando tiene que enfrentar algo que le cuesta trabajo, a veces patalea y grita fuerte. Cualquiera pensaría que es un niño berrinchudo. Eso me hace a mí paciente y más tolerante. Mi hermano ha sido rechazado en algunas escuelas, tiendas o lugares de diversión. Eso me convierte a mí en un luchador social, que trabaja en dar a conocer lo que es el autismo, para que así los demás comprendan y se sientan motivados a trabajar por la inclusión. Cuando mi hermano está contento, tiene una sonrisa única. Eso me transforma a mí. Y si tú lo conoces, te transformará también a ti. Bueno, estimadas familias, ustedes han disfrutado de este audiovisual y ustedes han visto cómo el hermano, de una manera muy agradable, de una manera muy sencilla, cómo se ha ido transformando, pero además haciendo una valoración y revelando desde lo positivo, él ha aprendido a ser más cauteloso, a ser más observador, a no darle tanta importancia a lo material. Y entonces esos son valores que se van fomentando en la familia y en el análisis que se pudieran hacer en la casa sobre estos materiales, la familia pudiera tener en cuenta todos estos elementos. Ahora, yo les traigo algunas sugerencias y una de las sugerencias que les traigo, estimada familia, es la planificación de la semana. ¿Por qué le traigo como sugerencia la planificación de la semana? Miren, le traigo esta sugerencia porque tiene muchas ventajas. Cuando nosotros planificamos la semana, nosotros entonces hacemos un aprovechamiento óptimo del tiempo. Nosotros sabemos que a veces estamos en la casa y decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué actividad voy a inventar? Eso se evita. ¿Se evita por qué? Porque lo planificamos, porque ya está premeditado. Pero a la hora de hacer la planificación de la semana, no es que la mamá lo haga solo, o el papá, o los abuelos, o los tíos. No, es importante y además el niño tiene todo el derecho de participar en esa planificación de la semana. Cuando los niños participan en esa planificación de la semana, los niños se sienten atendidos, se sienten queridos, se sienten importantes, pero además los niños crean compromiso. Crean compromiso y entonces se motivan mucho más por cumplir esa planificación de la semana. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en esa planificación de la semana? Miren, hay que tener en cuenta la edad de los niños, hay que tener en cuenta sus intereses y sus motivaciones. Cuando nosotros decimos eso es que si al niño, esa planificación no puede ser forzada, hay que negociar con ellos qué cosa es lo que les gusta, qué cosa es lo que no les gusta, pero además también el horario. Entonces no siempre papá y mamá tienen que imponer, no, hay que a través de la negociación llegar a un acuerdo, porque también los estamos enseñando a ellos a llegar a acuerdos y a conveniar entre todos qué es lo mejor.
Cuando hago referencia a la edad del niño, es importante respetar los horarios de vida. No es lo mismo el horario de vida de un niño de la primera infancia a un niño que está en edad escolar. Es importante que usted tenga en cuenta que en la planificación de la semana, cuando usted la hace, le evita frustraciones, pero le evita frustraciones al niño y le evita frustraciones también a usted. Y lo está ayudando a anticipar qué cosa es lo que va a ocurrir durante el día. Ahora yo les voy a enseñar, que les he traído dos ejemplos de cómo confeccionar un horario semanal. En el horario semanal, mira, aquí le traigo dos. Este es un ejemplo de un horario de los niños, de un niño en edad escolar en tercer grado, y este es un horario de un niño de la primera infancia. ¿Por qué pongo el horario de la primera infancia un poquitico más abajo? Porque este horario debe estar a la altura del niño de la primera infancia, para que entonces él pueda participar, él sepa de qué se está, de la actividad que estamos desarrollando. Y aquí tenemos un horario de un niño de edad escolar. Miren, se pueden fijar que en los dos horarios están puestos los días, de lunes a domingo y de lunes a domingo. Estos días tienen los mismos colores porque son los días de semana. Ah, ¿en qué? ¿Por qué cambian? ¿Por qué cada semana tiene un color diferente? Para que los niños comprendan que ese día se va a hacer una actividad diferente. El niño de primera infancia, por ejemplo, los lunes se pudiera dedicar a regar las plantas, pero en ese proceso de regar las plantas no es regarla no es hacer la actividad por hacer, no. Es importante que el niño aprenda a coger la regadera, que la llene, pero que además le eche agua a la planta. Y eso es un momento, familia, en que nosotros le podemos trabajar a los niños qué cosa debemos hacer para cuidar las plantas. Recuerde, familia, que en la primera infancia todos los momentos son educativos. ¿Cuál es la diferencia en el horario del niño que está en edad escolar? Bueno, en la parrilla aparece que los lunes en el horario de la tarde está el álbum de la patria. Entonces nosotros ese día tenemos que poner como actividad fundamental el álbum de la patria. Y nosotros entonces con optimismo, con agrado, tenemos que tratar de que nuestros niños entonces traten de cumplir esta planificación que hemos realizado juntos. Ahora, el martes el niño de la edad escolar tiene cantar y el niño de la primera infancia tiene dibujar. ¿Ustedes saben por qué? Ah, porque la preferencia del niño en edad escolar es cantar. Entonces él tiene que tener en su horario, en su planificación de semana, un momento para hacer lo que a él le guste, lo que él desea. Y para el niño de la primera infancia lo que más le gusta es dibujar. Entonces él el martes va a tener su espacio y va a dibujar. Pero quiero hacer hincapié porque es evidente que si los dos niños están haciendo actividades que corresponden con sus preferencias y sus motivaciones, ellos van a tener buen estado de ánimo y además van a sentir mucho placer por realizarlo. Es importante, familia, miren, los miércoles dan matemáticas. Los niños con necesidades educativas especiales en este horario de matemáticas lo pueden ver, pero ustedes como familia pudieran grabar el horario, y si ustedes logran la teleclase, todas las orientaciones, si ustedes lograban, también pudieran tener, familia, otro momento para entonces volvérsela a poner, por si al niño le tiene alguna duda. Déjenme decirle que tanto tiempo también separado de la institución educativa, los niños también se pueden frustrar más rápido, pero en este proceso tenemos nosotros los adultos que estarlos acompañando. ¿Por qué? Porque si surge alguna frustración, el niño tiene que sentirse acompañado, el niño tiene que sentir que se le quiere apoyar, que se le quiere ayudar, pero además, sobre todo, que se le respete. Tenemos que darle su espacio al niño. Aquí también el miércoles, en la primera infancia, nosotros entonces con intencionalidad hemos trabajado los juegos colectivos. En estos juegos colectivos, muy importante, ¿por qué? Porque los niños aprenden a qué, a autorregularse, aprenden que cada niño, que cada persona tiene su ritmo, aprenden la alternancia de turno, aprenden a esperar, primero me toca a mí, después a él, y que también hay soluciones diferentes para cada actividad.
El jueves tenemos origami porque ya el niño de edad escolar sabe hacer origami y el niño entonces de la primera infancia va a trabajar manualidades según también el año de vida en que esté. Mire, importantísimo, el sábado estamos planificando junto con todos los miembros del hogar hacer las actividades domésticas. Ah, ¿qué podemos hacer? El niño en edad escolar puede, como es más independiente y es mayor, él puede dedicarse a barrer, él puede barrer toda la casa. Y el niño de la primera infancia entonces estaría con un adulto en todo el proceso de lavado. A la hora de tender la ropa, el niño de la primera infancia puede alcanzarle los palitos de tender, puede alcanzarle la ropa para que el adulto entonces la pueda tender. Esto es importante porque el niño también de la primera infancia, aunque esté en la primera infancia, colabora con las actividades domésticas y se siente también atendido y se siente muy importante. El domingo nosotros hacemos aquí la propuesta de el teatro, o sea, de jugar al teatro. También pudiéramos hacer dos cosas. Pudiéramos entonces trabajar ahí todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y las actividades colectivas. Estimada familia, ahora los invito a ver un audiovisual donde una mamá de una niña con necesidades educativas especiales nos dice su experiencia. Adelante. Ya, tres. Bueno, para todos, mi nombre es Nelly López Martínez, soy psicóloga, pero lo más importante es que soy la mamá de esta preciosura, Paula Angélica, y estamos aquí para compartir un poco de nuestra experiencia en tiempos de COVID. Durante este tiempo hemos estado muy unidas, en los inicios de la pandemia, seguimos las teleclases, y fuimos intercalando las actividades de escritura y lectura con otras como juegos de mesa, manualidades, la práctica del piano, y así no mantener tantas horas frente al televisor, la computadora y el tablet. Con todo esto fuimos creando una rutina de actividades diarias, aprovechando siempre el tiempo en algo útil y desarrollando habilidades. Lo primero fue enseñarle a Pauli qué es el coronavirus y creamos este coronavirus para que ella supiera cuál era la importancia de usar el nasobuco y cumplir con las medidas sanitarias. Desde el punto de vista positivo, tomar esta etapa como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal, donde también era importante disfrutar este tiempo en casa con la familia. Nos insertamos a grupos de WhatsApp, como el grupo Un Segundo en Cuarentena de la Escuela Rolando Molán de Eduardo Saborí del Cerro, donde representamos fotografías y pinturas de artistas cubanos y cumplimos retos de baile, disfraces. Con el grupo Primaria Cuesta Arriba participamos en talleres de fotografía, talleres de libromanía, mascotamanía y el taller de origami donde aprendió a hacer todos estos figuras, animales y flores. En la casa dedicamos tiempo con material reciclado a las manualidades, forramos estos pomos, estas botellas, creamos estos búcaros, realizamos este ordenador de lápices para tener más organizados los instrumentos de trabajo, confeccionamos la casita de Martín y creamos un juego para aprender a conocer a Martín. Confeccionamos estos cuadros con ropa en desuso y entre otras cosas. Es muy corto el tiempo para explicarles realmente todo lo que hemos hecho y lo que hemos disfrutado en este tiempo, pero espero que les haya gustado conocer algo de nuestra experiencia y que les sirva de ejemplo porque siempre tenemos algo provechoso que hacer en casa. Hasta aquí, muchas gracias, les deseamos salud para todos y seguir con disciplina cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para pronto salir todos de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes han visto un video donde una mamá expresa cuáles han sido sus experiencias y familias. Importante seguir sobre todo las medidas higiénicas. Aquí quiero hacer varios apuntes. El principal, pidan ayuda a los docentes. Los docentes de sus hijos están en la disposición de que si usted como familia tiene alguna duda, acérquense a la escuela y traten de coordinarlo con ellos todas las preocupaciones. Importante, como bien decía la mamá, recuerden el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y para concluir, los invito al último audiovisual. Coronavirus, una enfermedad de animal, que la gente se muere, que ponerse el nasobuco, lavarse las manos, no tocar los ojos, la nariz y la boca, no se pone a dar besos y abrazos. Por eso, quédate en casa.
Bueno, muchas gracias y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer.